¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Tensión en Minnesota. Segundo día de protestas por la muerte de un joven de raza negra a manos de la policía. Hay toque de queda y cientos de efectivos de la Guardia Nacional patrullando las calles para evitar nuevos incidentes. Terror en la escuela. Un joven estudiante abre fuego en una escuela de Knoxville, Tennessee, y muere en el tiroteo con la policía. Hay al menos un agente herido. La escuela tiene un largo historial de incidentes violentos. Entonces, quiero darles la sorpresa. 20.000 niños. Ese es el número de menores solos que están bajo custodia del gobierno. Y en el Río Grande los cruces no se detienen. En un intento por frenar el éxodo, la administración Biden llega a un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para blindar sus fronteras. Son las 6:30, costa oeste, 7:30 en Minneapolis, donde rige un toque de queda esta noche, la segunda noche de protestas por la muerte de un joven negro a manos de una policía. Hoy se reveló el video de la cámara corporal de la oficial que disparó a Dante Wright cuando intentaban detenerlo. Les quiero advertir que las imágenes pueden ser perturbadoras. La policía asegura que el agente que disparó creyó estar usando un taser eléctrico y no su pistola. En las calles, la indignación no cede. Pese al toque de queda, decenas de personas han salido a repudiar la muerte del joven de 20 años que los médicos forenses han determinado fue un homicidio. Rubén Pereira tiene los detalles. Este es el dramático momento cuando un oficial de la policía de Brooklyn Center, Minnesota, le dice a Dante Wright, de 20 años, que le dará una descarga eléctrica, pero en realidad le da un balazo que lo mató. Una muerte que tiene a su mamá sin consuelo y a una comunidad llena de rabia. Manifestantes se han enfrentado con policías antimotines, con ladrillos dañaron patrullas, también saquearon comercios. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para controlarlos. Jefe de la policía dijo que la oficial pretendía utilizar su pistola de descarga eléctrica, pero se equivocó y usó su arma letal. El joven fue detenido por una infracción de tráfico. Los agentes se percataron que tenía una orden de arresto y aseguran que cuando quiso huir fue cuando dispararon. Una equivocación, o sea, de que si volteáramos los papeles, yo me equivoqué, perdón, te maté, policía, ¿qué me sucediera a mí? And we recognize that this couldn't have happened at a worse time. El alcalde de Brooklyn Center reconoció que esa tragedia llega en el peor momento, cuando el mundo está viendo el juicio en contra del exagente que le causó la muerte a George Floyd. Por este incidente, le pidió la renuncia al administrador de la ciudad. La Oficina de Detención Criminal de Minnesota está llevando a cabo una investigación sobre este incidente. Por su parte, activistas exigen que dicha investigación sea transparente. El médico forense confirmó que el joven afroamericano murió de un balazo en el pecho y el incidente se trató de un homicidio. Manifestantes exigen que despidan al oficial que detonó el arma, que de momento fue puesta en labores administrativas. También que renuncie el jefe de la policía de esa ciudad. Was it an accident? Was it intentional? El presidente Biden cuestionó hoy si la tragedia fue accidente o fue intencional. Espera una buena investigación, al mismo tiempo que reprochó las manifestaciones violentas y saqueos. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Esas protestas desatadas por el caso fueron hoy tema en el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. El juez rechazó un pedido de la defensa para que se aísle al jurado y así evitar una posible influencia en el veredicto. Hoy también testificó el hermano de Floyd, quien se quebró ante la imagen de George de niño en brazos de su mamá. Phil Neese destacó la estrecha relación que tras en Windsor, Virginia, la policía despidió a uno de los oficiales que amenazó y golpeó a un militar afrolatino durante un control de tráfico.
En estas imágenes del incidente se ve cómo el agente Joe Gutiérrez le arroja gas pimienta al teniente Carón Nazario, quien desde el interior del auto se queja. Dice que no puedes respirar mientras el oficial le grita que salga del vehículo. Una vez afuera junto a otro agente, lo golpea, a pesar de que el teniente Nazario no ofrecía resistencia. Los hechos sucedieron en diciembre pasado, pero una investigación interna determinó ahora que no se siguieron los debidos protocolos. Estos oficiales lamentablemente no respetaron el uniforme del militar y lo trataron como cualquier afroamericano y latino que suele suceder en este país. Así se tratan a los afroamericanos y latinos. La defensa del teniente Nazario ha presentado una demanda contra los policías. Le dijeron en Noticias Telemundo que si bien reconocen el despido a uno de ellos, este exoficial aún puede trabajar en cualquier otro departamento de policía. La violencia con armas de fuego no da tregua. Hoy un estudiante armado irrumpió en una escuela de Knoxville. El atacante perdió la vida y un oficial de policía resultó herido. Javier Vega nos acompaña con más información. Javier, buenas noches. ¿Qué más se sabe? Así es, José. Buenas noches. Momentos de terror vivieron estudiantes y padres de familia de una escuela secundaria en Knoxville, Tennessee. ¿Qué es lo último que sabemos? Pues que la única víctima mortal, un estudiante, es también el agresor, según el primer parte policial. Así lo confirmaron autoridades locales esta noche en una conferencia de prensa donde detallaron los hechos. Alrededor de las 3 de la tarde, la policía respondió al reporte de un hombre armado en el plantel. Cuando llegaron, encontraron al joven en el baño. Y ahí se dio el intercambio de disparos que le costó la vida. Un oficial recibió un balazo en la pierna y según la última información está grave, actualmente en cirugía. La policía confirma que no hay otras víctimas y que el resto de los estudiantes ya están a salvo con sus familias. Mientras se daban los primeros reportes de este tiroteo, el gobernador del estado recibió la noticia cuando se encontraba en un evento y ahí pidió oraciones por los involucrados. Pero ya en redes sociales hierven las críticas, pues apenas el jueves pasado firmó una ley que permite portar abiertamente armas sin ningún tipo de permiso. Un dato más, José, esta comunidad académica ya había sido golpeada por la violencia. 4 de sus estudiantes fueron asesinados por arma de fuego en lo que va de este año en distintos episodios. José. Javier Vega, muchísimas gracias. Entre tanto, decenas de migrantes siguen cruzando a diario la frontera por Texas y exploran diferentes rutas. En La Joya se vio llegar anoche a un grupo numeroso en el que venían varios menores no acompañados. Rogelio Mora Tagle habló con ellos. El flujo de migrantes no se detiene. La patrulla fronteriza los encuentra por todos lados. En un pequeño grupo venía esta jovencita de 15 años, que muere de ganas por abrazar a su mamá. Demasiadas ganas. ¿Qué le vas a decir cuando te encuentres con ella? Que la extrañaba mucho. Pero en los grupos grandes predominan las madres con niños pequeños. La mayoría son menores de 6 años. Y tenemos metas y tenemos que cumplirlas. Este grupo de 62 personas entró esta mañana por el área de La Joya. Son 62 personas que incluyen unidades familiares y entre ellos hay 13 menores no acompañados. La patrulla fronteriza ha dicho que los coyotes cambian sus rutas constantemente. A veces para tener ocupados a los agentes y entonces traficar droga. Pareciera que La Joya es desde hace días el punto de ingreso más recurrente, porque en Roma solo vimos cruzar 3 balsas y con poca gente. En una de ellas llegó Kalani, de 16 años, que viene a buscar a su papá, que está en Virginia. Quiero ir a encontrarlo y darle la sorpresa. O sea que tu ilusión más que venir a Estados Unidos es conocer a tu papá. Sí, es conocerlo, sentir el amor de un padre. Cuenta que su padre la abandonó antes de nacer, pero no le guarda resentimiento. Lo amo con todo mi corazón. Todo ser humano necesita perdón. Y yo lo perdono, pero necesito su amor. José Fernando tiene 17. No ha estado con su mamá durante 4 años y espera reconocerla, porque dice, ha cambiado. Pero sigue siendo mami. Sí, me sigue mi madre. Llevo en mi corazón. En La Joya, Texas, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.
Frente a la oleada migratoria, Estados Unidos negoció con México, Guatemala y Honduras para que refuercen sus fronteras. El intento por contener la migración irregular desde Centroamérica cae como balde de agua fría sobre los migrantes. Raúl Torres tiene el reporte. Un vaso con frutas y una botella de agua es la única comida para los dos este día. No saben si tendrán comida mañana, pero sí saben que no quieren que los regresen. No puede regresar uno porque ya no tiene nada, ya no tiene nada en el país. Entonces regresar es ir a estar peor. María y su hijo Lucas dejaron Honduras. En Tamaulipas se enteraron del despliegue de militares y policías en México, Guatemala y Honduras, anunciado por Estados Unidos. Ella dice que antes de que la detengan, dejaría que su hijo viaje solo. Yo sé que es una irresponsabilidad porque los niños corren peligro, tal vez ahogarse, algo así, pero no hay otra forma. El gobierno de Estados Unidos anunció que los tres países sellarán sus fronteras. There have been a series of bilateral discussions. There was a commitment, as you mentioned, to increase border security. México mantendrá 10,000 elementos en la frontera sur, Guatemala aumentará 1,500 y Honduras a 7,000. En un comunicado, México aceptó que mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza para que se cumpla su propia legislación migratoria, pero no dijo que fue un acuerdo. Honduras rechazó que sellará su frontera. No hubo ningún compromiso por parte de la delegación hondureña para poner militares en las fronteras. El gobierno de Estados Unidos no especificó a cambio de qué los tres países sellarían sus fronteras, pero sí dijo que en las últimas semanas solo en México fueron detenidos el doble de migrantes. Guatemala también negó el acuerdo. Esto dijo el presidente a nuestra cadena hermana, NBC. Nosotros hemos detenido a las caravanas desde el año pasado, basados en la que hay una pandemia. Y mientras tanto los migrantes ya buscan nuevos caminos. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El pequeño nicaragüense a quien un agente de la patrulla fronteriza encontró abandonado en una zona de Texas pudo comunicarse hoy con su tío que está en Florida. Wilton Gutiérrez contó cómo han sido sus últimos días en el centro de detención. ¿Cómo está? Sí, estoy estudiando. Cuando lo vimos para que lo íbamos a inyectar, estaba estudiando, entonces como le daba una computadora, entonces como me llamaron, entonces dejé de estudiar y entonces de ahí me fueron a inyectar, estuvimos como una hora ahí, ya hacen como teatro que le dicen, uh-huh. Allí estaban arriba inyectando y me llamaron y primero en un brazo me pusieron 5, en otro me pusieron 4 y de ahí en que me sacaron sangre. La imagen de Wilton se ha convertido en símbolo del drama en la frontera. El menor de 10 años viajaba con su mamá y fueron secuestrados en México. A él lo liberaron, pero aún no se sabe nada de su mamá. La llegada masiva de niños migrantes está poniendo a prueba la capacidad de este gobierno para darles albergue. Más de 20,000 menores están en custodia de las autoridades, pero para junio el gobierno proyecta que pudieran rebasar los 35,000. Gran parte de esos niños cruzan para reunirse con sus padres o familiares cercanos en Estados Unidos, pero sus recuentos pueden dilatarse más de lo esperado. Lourdes Hurtado tiene los testimonios. En cuanto las vio, no pudo contener el llanto. Al fin, esta madre mexicana pudo abrazar a sus hijas de 3 y 5 años de edad. Alexa y Kimberly cruzaron la frontera con su hermana mayor Geraldi, de 18 años. Pero las autoridades las separaron. Las pequeñas fueron enviadas a un albergue en Nueva York y la mayor, deportada de regreso a México. Fue la peor pesadilla de mi vida, tener lejos a mis hijas por tanto tiempo y no saber cuándo me las iban a dar. Luego de pasar más de 50 días bajo custodia del gobierno federal, les costó trabajo reconocer a su propia madre. ¿Dónde está mamá? ¿Mamá? ¿Dónde está mamá? Sí, es tu mamá. No me conoces. Soy mamá. Mamita. Soy mamá. Mamita. Soy mamita. Como ellas, muchos menores migrantes catalogados como no acompañados venían con un familiar adulto. A veces tíos, abuelos o hermanos de los que son separados una vez que se entregan a las autoridades en los Estados Unidos. Por ello, organizaciones como Every Last One exigen el fin de esta política. To these children who arrive with their
aunt, uncle, grandmother often consider these family members their parents. To separate them from these psychological parents is just as damaging as separating them from their biological parents. La organización ha comenzado a recolectar firmas para que el gobierno de Biden implemente cambios que podrían disminuir el número de niños migrantes detenidos. Proponen que además de eliminar las separaciones de otros familiares, permitan que los padres que están en el país puedan recoger a sus hijos en la frontera y que se aceleren los procesos para liberar a los menores. Desesperado, pues. Este padre guatemalteco siguió minuciosamente el proceso para que le entregaran a su hija de 17 años que cruzó sola. Tenía miedo. A ella también la asaltaron y ella me dijo que la violaron. El papeleo tardó meses, pero este fin de semana al fin recibió el aviso. Habían pasado 5 años desde la última vez que se vieron. ¿Todo bien? Sí. ¿Contenta? Sí. A pesar de que legalmente los niños no deberían pasar más de 72 horas detenidos por la patrulla fronteriza, Suseli estuvo ahí 11 días. Justamente en las celdas conocidas como hieleras, que se encuentran abarrotadas a niveles históricos. Estábamos en esa celda, no salíamos para nada. A pesar de la felicidad por el reencuentro, quiero que todo el tiempo que no estuvimos juntos, lo podamos disfrutar ahora. Los menores quedan visiblemente traumatizados por la experiencia, que podría ser más breve y menos dolorosa. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. El peligro de una cuarta ola de COVID sigue presente en Estados Unidos. No solo suben los casos, las hospitalizaciones también van en aumento. Según los CDC, la cifra de hospitalizados ha subido por tercera semana consecutiva. La mayoría jóvenes que aún no se han vacunado y están en la región centro-norte del país. Hasta hoy, Estados Unidos reporta más de 31 millones de infecciones, ha superado los 566 mil fallecimientos desde que inició la pandemia. Y esas miles de familias que han perdido seres queridos por el COVID-19 pueden desde hoy solicitar ayuda para reembolsar gastos funerarios. Erika Flores explica cuáles son los requisitos. Hedy Revolorio perdió a su esposo en julio pasado tras contraer el coronavirus. Además de enfrentar su dolorosa e inesperada muerte, tuvo que lidiar también con los imprevistos gastos funerarios. Yo logré juntar los 4.000 y algo, 4.500 a 4.800 de dinero a base de mis amistades. En un intento de amortiguar ese golpe financiero en las familias en duelo, la Agencia para el Manejo de Emergencias estará otorgando una ayuda de hasta $9,000 en reembolsos por gastos de servicios fúnebres y un máximo de $35,000 por varios fallecidos en una solicitud. Trabajando mucho con el departamento de FEMA para que ellos puedan ser compasionantes y muy flexibles con la administración de este programa. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Chuck Schumer trabajaron juntos para que esta ayuda se incluyera en la ley de alivio de COVID que fue aprobada por el Congreso en diciembre. Para ser elegible a la asistencia, se deben cumplir con ciertos requisitos. La muerte debe haber ocurrido en los Estados Unidos después del 20 de enero del 2020. El certificado de defunción debe indicar que la muerte fue causada por COVID-19. El estatus migratorio del fallecido no importa, pero el solicitante sí debe tener algún tipo de estatus legal y presentar recibos de los gastos funerarios. Nosotros tuvimos una familia de 4 personas que murieron, un promedio de 7,500 por cada una de las personas que murió. FEMA aceptará únicamente una solicitud por persona fallecida. Por eso es importante que todos los familiares que ayudaron a cubrir los gastos del funeral y del cementerio trabajen en un solo reclamo y esperen hasta que se hayan incurrido en todos los gastos. Erika Flores, Noticias Telemundo. En California, esta semana reabren las clases presenciales en varios distritos escolares tras un año de enseñanza a distancia. En San Francisco, miles de estudiantes de preescolar y hasta quinto grado regresaron hoy a las aulas. También lo hicieron estudiantes con necesidades especiales de grupos vulnerables. Algunos de los alumnos recibirán clases presenciales 2 veces por semana, mientras otros lo harán de lunes a viernes. En tanto, en Los Ángeles, alumnos de kinder y primaria también reanudarán clases presenciales en distintas fases a partir de mañana. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.